Primero, quisiera hacer una referencia. Hay que honrar la memoria de un mexicano que ha sido mencionado en esta tribuna y que la honró en vida. A Arnaldo Córdoba, al Partido Socialista Unificado de México, a quienes lucharon por la democracia que hoy tenemos. Aquí está mi compañera Amalia García, que también fue militante del PESUM. Y lo dice un hijo de un militante del PESUM que nací un 8 de julio porque el 7 había que cuidar las casillas de los robos que hoy quieren que regresen. Sí debe haber un diálogo, un debate constante con el Instituto Nacional Electoral, con el presidente, con las consejeras y con los consejeros, no en la, en el marco de la glosa del informe del Ejecutivo. Eso es un contrasentido, eso no es defender la autonomía ni la categoría del Poder Legislativo. Estoy de acuerdo en el diálogo que propone Carlos Puente, pero creo que se debe de dar de manera reiterada y que también debemos de cuidar los objetivos de ese diálogo. También coincido con lo que decía aquí Humberto sobre combatir la sobrerrepresentación. Es lo que les pedimos en la asignación de las comisiones. Hay fuerzas políticas que tuvieron menos de la mitad de los votos de Movimiento Ciudadano y tienen el doble de comisiones, y aquí no se ha sido congruente en la defensa de esa lucha contra la sobrerrepresentación. Miren, yo tengo dos preguntas para el presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pero necesito su atención para que escuchen ustedes estas palabras. Y ahora sí que, como decía el comercial, habla Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos en redes sociales vuelven a demandar a los partidos que se actúe de manera consecuente. Nosotros anoche comprometimos el 50% del gasto de campaña. Es el 2017, septiembre, prometió destinar el 50% de los gastos de campaña de la elección del 18 a los damnificados del sismo. Ahora, Mario Delgado. Vamos a regresar la mitad de los recursos para la compra de la vacuna. Nosotros estamos conscientes de que no hay nada más valioso que la salud de las y los mexicanos. 2021. Prometió Mario Delgado regresar el 50% de las prerrogativas al INE para comprar vacunas. Para la compra de vacunas contra el COVID-19. Vamos a regresar la mitad. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. La salud de las... Esos son los spots con los que muchas y muchos de aquí hicieron campaña. Prometieron donar el 50% de sus prerrogativas a la compra de vacuna. Mi pregunta es, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas a los damnificados de los sismos del 2017? Y dos, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas en la elección del 2021? Tiene el uso de la palabra el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello para responder hasta por 5 minutos. Adelante, consejero presidente, adelante. Muchas gracias. Señor presidente, gracias por la pregunta. El INE, a partir de los sismos de 2017, diseñó un mecanismo para que pudiera haber un reintegro, o más bien una no recepción de la totalidad de los recursos que los partidos políticos por mandato constitucional reciben, que consiste en notificarle al Instituto Nacional Electoral antes de que reciba administraciones, que como ustedes saben se entregan mensualmente, se calcula una bolsa, esos 5.700 millones de pesos aproximadamente que están contemplados para el próximo año, se dividen conforme al mandato constitucional, 70-30, en fin, y se distribuyen, se le entregan a los partidos políticos de manera mensual. Se llaman administraciones mensuales. Si el INE recibe un oficio antes de que se deposite el mes que corresponde, solicitando que no se deposite o se deposite solamente una parte de la administración, el INE lo que hace es hacer la retención, por lo que el partido ha señalado, y devolverla inmediatamente a la Tesorería de la Federación. El INE no administra ese dinero.
En los sismos de 2017, cito a memoria, hubo un partido político, dos partidos políticos, el PRI y el PAN, que hicieron devolución de recursos, o más bien que solicitaron que no se entregaran recursos. En este año, y me centro en las cifras del actual ejercicio, solamente dos partidos solicitaron que se les retuviera recursos. Esos partidos son Morena, que solicitó la retención. Morena tiene un financiamiento para este año, cito de nuevo a memoria, de alrededor de 1.700 millones de pesos. Hasta este momento, Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Eso es lo que nos ha instruido para este año, que se retenga. El Partido del Trabajo también hizo una solicitud de una retención de una cantidad para una administración. Solicitó, si mal no recuerdo, que se retuviera, don Pedro, usted me recordará, la mitad de la administración de un mes. Aparte de eso, bueno, y estoy hablando de este año, ¿sí? Jacob, cuando fue presidente y teníamos una comunicación, pues como siempre la tenemos desde el INE con todos los partidos políticos, pues esa es la casa de la democracia, nada más faltaba, como esta es la casa de la representación popular. Eso es, el PT solicitó que se retuvieran 14.4 millones de pesos en este año. En años anteriores ha habido solicitudes también. Con mucho gusto, para ilustrar esta asamblea, remitiré a todas las bancadas. Desde 2017, cuando el INE instrumentó este mecanismo, porque antes no existía, ¿cuánto dinero ha devuelto cada partido político? Pero vuelvo a insistir, por cierto, creo que se preguntaba también lo de los spots. En este año no ha habido ningún partido político que haya oficialmente renunciado al ejercicio de los spots que por mandato constitucional se requieren. Pero con mucho gusto, sí hay una, insisto, hubo un momento alguna devolución, nunca ha habido una devolución permanente, eso que quiero decirlo, sino son devoluciones que en específico se plantean y el INE atiende, porque finalmente esas no son prerrogativas del INE, son prerrogativas de los partidos que pueden, perdón. Ah, no, de la campaña no se ha devuelto nada, porque lo único que se devuelve es sobre informes, sobre gastos ordinarios. Lo que se retiene son los gastos ordinarios y se devuelven a Hacienda. Pero yo quisiera aprovechar esto de minuto y medio, que bueno, con la medio minuto de tolerancias ya son dos, para poder ahondar en algún otro punto, aprovechando la oportunidad invaluable de veras y el privilegio de poder dirigirme a esta alta tribuna de la Nación. Se me ha planteado qué cambios valdría la pena hacer al sistema electoral y quisiera solamente enumerar algunos que desde mi punto de vista, esto no es una postura institucional y en eso quiero ser claro, en el INE no hemos discutido sobre estos puntos, valdría la pena pensar para mejorar en clave democrática nuestro sistema electoral. El primero, y yo coincido, lamentablemente en México tenemos un sistema electoral producto de la legislación, de la ley y de los mandatos al INE a emitir lineamientos, regulaciones y demás, hiperregulado. Y esto no necesariamente ha generado mayor certeza jurídica, porque cuando hay más reglas, más lineamientos, más normas, aumenta la interpretación, y al aumentar la interpretación aumentan también las impugnaciones. Yo diría y le sugeriría, Permítame. Diputada Jacob Polewski, ¿con qué objeto? Para alusiones personales, presidente, el consejero me nombró y quiero... Permítame. Estamos haciendo una consulta del reglamento que norma la comparecencia. Este es el total, incluido campaña 2244, financiamiento Morena. Diputada Jacob Polewski, el formato no contempla mociones ni alusiones personales. Y por lo tanto, diputado Leonel Godoy. Que lo fundamente. Señor presidente, una moción de orden. El acuerdo no prohíbe. Usted lo dijo muy bien, no lo señala. Entonces, yo creo que no se puede violar el reglamento con un acuerdo y en mi opinión sí tiene derecho a reclamar la alusión personal la diputada Jacob Polewski. ¡Claro! Diputado Leonel Godoy, tratando de guardar el orden en esta sesión,
no se admitirá la moción ni la petición personal, pero a ningún partido. Pero no solo eso. Consejero presidente, me pareció escuchar en su exposición que usted estaba mencionando un tema a título personal, no en representación del INE. Yo le agradeceré que en su comparecencia se centre a hablar institucionalmente en nombre del INE. No fue citado para apreciaciones personales. Continúe, el orador. Gracias. Con una precisión, no es a título personal, es como consejero presidente del INE, que es el título en el que se me ha invitado aquí, pero no es, no hablo a nombre del colegiado, hablo como consejero presidente del INE, que es una institución unipersonal. Permítame, el orador. Permítame. Con gusto. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Diputado presidente, una moción de orden. Adelante, diputado Noroña. Dos precisiones a la mesa. Un acuerdo no puede estar por encima del reglamento. Y cada legislador o legisladora que sea aludida tiene derecho a responder a la alusión. Eso no está a discusión. Yo pido que la mesa rectifique porque es incorrecto. Cualquiera puede impunemente decir cualquier cosa de un compañero legislador y legisladora y eso es incorrecto. Y segundo, el consejero presidente del INE tiene absoluta libertad de hacer su intervención como quiera, con asuntos, si cree, personales o institucionales, es su derecho y esa reconvención tampoco procede desde mi punto de vista. Gracias, diputado Noroña. Ha sido una práctica parlamentaria en comparecencias anteriores el no modificar el formato que se acuerde en la Junta de Coordinación Política sobre la forma en la que se darán las comparecencias. Por lo anterior, continuaremos con esa práctica. Continúe, por favor, consejero presidente. Muchas gracias, presidente. Y quisiera solamente precisar este año el financiamiento de Morena para no dejarlo... Permítame, consejero Córdoba. ¿Otra vez? Diputada Ivonne Cisneros, ¿con qué objeto? Miento, si me lo permite. Dígame, diputada. A ver, tenemos que respetar el formato de la comparecencia. Y estamos en este momento en la sesión de preguntas, respuestas y réplicas. El consejero presidente contestó ya puntualmente las preguntas que se le hicieron. Sí, pero tengo... No es prudente... No se permite diálogos, consejero Córdoba. Permítame, por favor. No es prudente que utilice el tiempo que le sobra. Gracias. Para venir. Gracias, consejera. Gracias, diputada. Gracias. Gracias. Aún tiene tiempo el consejero presidente Córdoba. Puede concluir. Le aviso a la Asamblea que esta presidencia ya no aceptará mociones porque son los formatos y la práctica parlamentaria que hemos tenido. Hay un formato establecido y así continuará. Concluya, diputado Córdoba, consejero Córdoba. Todavía no, ni intenciones, por favor, presidente, gracias. Simplificar procedimientos, simplificar las reglas. Tenemos reglas muy complejas, mejorar la proporcionalidad. Todavía hay una sobre representación que viene de épocas dejadas atrás. Yo diría mejor bajarla. Avanzar eventualmente a modalidades de voto distintas, incluyendo el voto electrónico, pero eso lo tiene que discutir esta Asamblea. Hay una discusión en el Consejo, pero vale la pena que eso se discuta aquí porque eso abarataría mucho los costos. Abaratar los costos respecto, por ejemplo, de la cantidad de requerimientos legales que el INE debe verificar, pero eso le corresponderá a ustedes porque está en ley. Y hacer una clara distinción... Concluya, consejero presidente. Concluyo, con gusto. Hacer una clara distinción entre lo contencioso que hoy tiene que realizar el INE y que lleva a una confrontación iniciada con los partidos, cuando eso claramente, desde el punto de vista del consejero presidente del INE, podría estar en el ámbito del Poder Judicial. Por cierto, Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y de ordinario 2.244 millones. Concluya, consejero presidente. Con gusto, con los cuales se devolvieron 150. Concluya. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano para réplica hasta por 3 minutos.
el consejero presidente tiene la obligación de hablar a nombre del Consejo General del INE y el presidente de la mesa directiva a nombre de todas y de todos los diputados, no de su fracción. Eso es una cosa que hay que dejar clara. Miren, se robaron 1,000 millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. Prometieron el 50% de 2.250 millones de pesos. El 50% son 1.125 millones de pesos. Bandidos, rateros, sinvergüenzas. Y de esos 1.125 millones de pesos, solo regresaron 150. Mentirosos, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traidores, mentirosos y rateros. 1,000 millones de pesos en vacunas que le deben a los mexicanos. 1,000 millones de pesos, igual que lo hicieron en el sismo con un fideicomiso en el que también estuvo Bartlett. Se han cansado de mentir, se han cansado de traicionar al pueblo y se han cansado de robar. Esa es la verdad. Nosotros tenemos la congruencia de que sí renunciamos en el 2017 al 100% de nuestras prerrogativas. Tenemos la certificación de que actuamos. Debería de darles vergüenza haber hecho campaña prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Debería de darles vergüenza hablar de despilfarro cuando se robaron 1,000 millones de pesos en esta campaña, que deberían ser utilizados para vacunar niñas y para vacunar niños. No tienen autoridad moral, no tienen los elementos para hacer los señalamientos. Saquen los cheques, porque son los que le deben al pueblo de México. Ladrones sinvergüenzas.